Ceci, qué buenos bárbaro. Días a toda la gente con mucha energía, muy padre, de verdad. Muchísimo tráfico en la ciudad, de verdad. Hay que manejar con mucha precaución, de verdad, definitivamente. Si no tiene que salir de casa, no salga, porque hace tanto abullicio ahí. Si no tiene que salir, si no tiene que salir, bueno, de verdad. Si tiene que ir al súper, váyase caminando. No, no se crea. Las bolsas, no. No, es, no, ¿verdad? Si no es pesadito. Sí, no, ya, definitivamente hay que tomárnosla con calma. Los niños ya están saliendo de clases. Bueno, salen el día de mañana. El viernes. Sale mañana. Lo oficial es el viernes. El viernes. Pero ya hay muchas escuelas que ya salieron. Ya, de verdad. Total. Felicidades a todos los maestros. ¡Fuh! Van a descansar definitivamente. Qué padre. Y a sufrir los papás. ¿Cierto o no? Así yo ya no tengo niños chiquitos, así que no me preocupo. No, pues ya. La menor tiene 21 años y la va a mandar fuera. Y muy guapas, ¿eh? Sus hijas, sí están muy guapas. No, no, no me las promuevas, ves que no, ya están las lozanitas descalzas. Lo que es, es. No, lo que es. Están feas, están chimuelas. Ah, es cierto. Están... No, no, no. Oigan, muchachos, que están feas, que están chimuelas. Ya escucharon lo que dice aquí el licenciado Lozano. ¿Cómo ves? No, hombre. Hombre. Están bien guapas. Suegro, le están gritando por allá. ¿Ya? ¿Ya se extrañaba esa palabra? Mira, normalmente yo trato de enmudecer, digo, de no escuchar, como dijo un presidente, ni los veo ni los oigo. Así de sencillo. Chicos, no los oyen ni los escuchan. Es más, dicen que es el hombre invisible porque nadie los puede ver. ¿Serio? Así es. Ay, pero saludo a sus hijas que están muy guapetonas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pablo César! Hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás, Pablo? Pero le dijeron a Paulo. Encantado de la vida por estar aquí presente otra vez en el programa. Va a cantar maravilloso. Y presentando mi disco, claro que sí. El nuevo disco, aquí estamos, claro que sí. Presentando el nuevo disco, así es. Pablo Cepeda. A ver, ahí está el disco de Pablo para que lo observe. Chéquelo, chéquelo. Platícanos acerca de este disco, muñeco. A ver. Este disco fue una fusión diferente a todo lo que hago. Uh-huh. Es cuatro temas de mariachi, cuatro temas de norteño banda y cuatro temas de banda. De hecho, ahí tenemos un cover de Pepe Martínez, del Vargas. Tenemos dos temas mi norteño banda Apoderados de la Sierra. Un saludito a ellos. Y también tres temas de la banda Perla del Pacífico de Julio Preciado. ¡Mándale! Que wow. Ese tema lo tenemos con todo. Mis tres virtudes se llama. Claro que sí, para toda la gente bonita. Tres virtudes. Y bueno, ¿ya pasamos el disco allá a producción? ¿Sí? No sé. No lo tenemos, señorita productora, para escuchar un poco pongo, de algo de alguna canción que tenemos aquí en el disco. Antes de tenerlo, ¿qué les parece si nos vamos a saludar a Radio Así 850 AM? Buenos días a todo nuestro público de Radio Así. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Yes, que todo el mundo participe, dale en nuestras redes sociales. Fíjate que es muy fácil. No, yo estoy con el ánimo arriba, nada más que te dejo hablar, Ceci, definitivamente. Está muy fácil estar en contacto con nosotros como programa Arriba Corazones en Facebook. Todo el mundo nos metemos en nuestras redes sociales. Hay que compartir nuestra página, por favor. Darle muchísimo like. También nos va a encontrar como www.arribacorazones.com.net o .mx. Es muy fácil. Terminando el programa en Radio Asir, conéctese directamente con nosotros. Un enlace muy bonito porque tenemos muchas secciones. Todavía nos tarda una hora más, entonces imagínate nada más, va a ser muy divertido estar con todos ustedes. Vamos a cantar canciones súper padrísimas, ¿cierto? No el día de ahora. Claro que sí, vamos a cantar canciones del disco. ¿De qué tipo? Del disco vamos a cantar canciones. Oigan, pero estoy viendo la portada, licenciado Lozano, se la voy a pasar, mis tres virtudes. ¿Ya vieron las tres virtudes? ¿Cuáles son? Los tres hombres de diferente personalidad. ¿Sí? Mariachi, norteño, banda, claro. Y ranchero. Sí. ¿Qué te piden más? ¿Qué te piden más? Ranchero les gusta más a la gente, sí. Cierto. Y ahorita lo también viene muy fuerte. Claro. Y es más, tiene una canción dedicada a mí, ¿eh? ¿Cuál? A ver. Javier de los Llanos. Claro. Oye, la gente también pide mucho el norteño banda, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que estamos abarcando los tres géneros. Qué en uno padre. Solo. Y así la gente igual en mis shows no se enfada de lo mismo, claro. Porque a la gente le gusta, depende. Quiero tal canción, quiero... No, tenemos buen repertorio, sí, tenemos muy buen repertorio. De hecho, aquí está, que es una clásica, Te de Querer, Te de Adorar. Sí, la cantaba el señor Pedro Infante, claro que sí. Estamos escuchando. Sí, gracias. ¿Qué canción es esta? Se llama Quisiera, ese tema es del señor Pepe Martínez, que ese es el que con el que vamos a lanzar el disco en lo que es el mariachi, claro que sí.
Y pues felicidades, porque tener un disco, hacer un disco de verdad implica muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, claro. Definitivamente. Oye, Pablo, las contrataciones para cualquier evento, cualquier ocasión, ¿lo sí, quieras? Claro que sí, para cualquier contratación tenemos ahí, si aparecen los teléfonos en pantalla, es el 33 13 31 44 11, con un servidor, yo les contesto, ¿sale? No hay oficina, aquí estamos, no soy el único. No hay oficina, repite nuevamente el teléfono. El teléfono es 33 13 31 44 11. Para la gente de radio. Para la gente de radio, claro que sí, que nos está escuchando, claro que sí. ¿Y este fin de año? Pues bien atareados, ¿sí? Salimos para la playa y tenemos trabajo. ¿De qué lado? Hermoso. Claro que sí. Pues felicidades. Gracias, Pablo, Dios nos bendiga a todos, gracias. Saludos a Felipe de Jesús. Bueno, vamos inmediatamente a felicitar hoy a toda la gente que cumple años, algún aniversario importante que celebrar este día. Diciembre hay muchos cumpleañeros, que qué barbaridad, Dios mío. Y hoy es santo de Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. ¡Ay, felicidades, Juanito! Juan de la Cruz. Los que llevan consigo este nombre, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? Y hay que recordar, San Juan de la Cruz es uno de los que fundó, junto con Santa Teresa, refundó las Carmelitas Descalzas. Y él fue de los primeros conventos de las Carmelitas en España. Él estuvo detenido y conoció a Santa Teresa, y por la mística de ella, él se convirtió y fundó también los conventos, y después se convirtió, hizo muchos poemas, San Juan de la Cruz. Es sumamente conocido en el ámbito literario también. En español, es de más o menos 1500 y feria, de esas épocas. ¿Deberá de narrarnos diario los santorales? No, lo que sucede es que me acuerdo de él porque yo soy teresiano. Entonces conozco la historia de Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Por eso. Por ello lo enseñaron. Claro. Pues felicidades a todos. Digo, yo no estuve en el colegio. Sí. ¡Felicidades a todos los Juan de la Cruz! ¡Vámonos al significado del nombre! ¡Yay! Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. 14 de diciembre, Juan de la Cruz. Significado, nombre compuesto por Juan, pleno de gracia y cruz, que remite a Cristo. Características, está lleno de energía que lo ayuda a llevar a cabo sus proyectos. Tiene una fuerte personalidad que no demuestra hasta entrar en confianza. Es idealista, honesto y abierto. Respeta a los demás y le gusta dar sus opiniones en forma franca y directa. Amor, es de sentimientos verdaderos. Muchísimas felicidades a todos los Juan de la Cruz. ¡Qué barbaridad! Oigan, estamos teniendo muchísima participación ya de nuestro público y vamos a cantar nuestro WhatsApp. ¡Me encanta! Claro. Para que todo nuestro público comience a mandar todos sus mensajes aquí en Arriba Corazones. A la una, a las dos y a las tres. 17-400-906. ¡Bravo! Pues tenemos bastante participación del público. Dice Erika de León, Guanajuato, felicidades por su programa. Un saludo para todos y para Fanny. Vamos a hacer un rally, ¿no? Así, sí. ¿Quién gana? Así, Jacobo. O la doña, o Luis Enrique, o Jacobo. Sí, ya está dicho. ¿Qué les dicho parece? O Samuel, ¿sí? También hay que incluir a Samuel. O Samuel también, okay. Que no lo conoce. Llevamos, tampoco. Empezamos el día de ahora. Vamos a poner la fotografía de cada uno y así, como que, pam, empieza uno, empezamos con Fanny. Fanny. ¿Te parece? Vámonos con Isabel Ortega de Tepic, Nayarit. Hola, excelente día, felices fiestas y saludos a todos en Arriba Corazones. ¡Bravísimo! Bueno, les paso unas llamadas, licenciado Lozano. Adelante, me voy con Isabel Ortega, bueno, ya esta vía fue. Janet Palma, desde Veracruz. Saludos a todos, deseo la pasen muy bien y le manda saludos a su abuela Erlinda. Janet Palma manda saludar a su abuelita. ¡Felicidades, abuelita! ¡Felicidades! Muy bien, también María Trinidad Flores Palafox. Saludos a todos los que tengan un bonito día. Dice que Dios los bendiga siempre. Los escucho del radio. Muchas gracias. ¡Ay, de la radio! ¡Sí! ¡Ay, Ciro 850 AM! Alejandro Huerta de Jalapa, Veracruz. Saludos a Ceci y a todos en el programa. ¡Yeah! Karina de San José de Cabos, Baja California Sur, me encanta. Dice, hola, ¿podrán mandar saludos a mi hermana Marcela y a mi sobrino Marco?
Que tengan muy buen día. Saludos, felicidades. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Vámonos con Carmen Mendivil. Dice, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos desde Tlaquepaque, Jalisco. Marta Castillo de Jalapa, Veracruz, también tengan maravilloso día. Bendiciones. Gracias. Maggie Nazar de Chiapas, de Corzo Chiapas. Muy buenos días y besitos y abrazos para todos, lindo día. Yo quiero mandar un saludo muy especial porque en la mañana recibí un mensaje de Nicole de Chiapas, hermosa, dice que me quiere de aquí hasta el universo. Imagínate. Ay, nada más. Qué bonita. Cada vez que le haga así, Nicole, es porque significa que me estoy pensando en ti, ¿ok? Que te quiero mucho, muchas gracias, te adoro. Gracias. Muy bien. Vámonos con Melisa Armenta, Arriba Corazones, es un programa estupendo de Zapopan, Jalisco. ¡Yeah! Alondra de Culiacán, Sinaloa, dice, saludos para todos, el equipo y bendiciones. ¡Ah, excelente! ¡Bravo, Culiacán! Les mandamos un saludo. Fíjate, la familia Canela González de Salina Cruz, Oaxaca. Buenos días, hoy siempre que tengan muy bonito amor y saludos, los quiero mucho. Muchas gracias. ¡Bravo! Tengo a Isabel Ortega de Tepic, Nayarit. Ya, esta ya la había pasado. Vamos con otra. ¿A quién tenemos? Laura, parece Laura Vázquez. Saludos para todos, que tengan un lindo día de Zapopan. ¡Eso! Y Javier de Querétaro dice, hola, un saludo para todos, más a la conductora más guapa, Cecinelli. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ay, qué bonito! Yeah. Nos mandan saludar desde Ciudad Guzmán, Moreno García, Ciudad Guzmán. Yolo Moreno García nos manda saludar desde Ciudad Guzmán. Oigan, en Ciudad Guzmán las tostadas. Ay, licenciado, qué tostadas tan más sabrosas. Hay ya se me hizo agua la boca. El pan de las arrugas. Las manitas. No. Hay muchas cosas, los dulcecitos. Ya ni me diga. Allá yo recuerdo mucho a Ciudad Guzmán porque pues es tierra de pintores, tierra de gente culta, y nació don Juan José Arreola. Y está creciendo Ciudad Guzmán, mucho. Qué bárbaros, ¿eh? Cierto, sí. Definitivamente. De veras. Muchísimo. De verdad, un saludo a toda la gente, de verdad. Compártanos, por favor, vean el programa. Los queremos muchísimo y felicidades, hay que estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias. ¡Bravo! A todos los pueblos. Sí, bueno. Vámonos a la música. Pablo César hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Adelante! ¡Yay! Pues, saluditos. ¡Vámonos! ¡Venga, pues! Quisiera que supieras lo que anoche soñé de ti, que después de tanto tiempo tus labios besé, y aunque solo fue un sueño, yo te tuve aquí. Quisiera que tan solo te fijaras un poquito en mí y me hicieras un espacio en tu corazón y hacer realidad mis sueños a tu lado. Poder abrazarte, poder estrecharte mi piel y poder besarte, que sientas lo mismo que yo por ti y sintieras mis latidos cerca de mi corazón. Que sepas que te quiero como nadie más te amó. Ay, mamacita. Para pechocha. Quisiera que supieras lo que anoche de ti, que después de tanto tiempo tus labios besé, y aunque solo fue un sueño, yo te tuve aquí. Poder abrazarte, poder estrecharte en mi piel y poder besarte,
tenido cerca de mi corazón y que sepas que te quiero como nadie más te amó. Gracias, muchas gracias. Arriba corazones. Oigan, vámonos a Boutique Chardin porque ya tenemos toda la ropa para estas posadas, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, estar bien guapas totalmente. Sí, sí, definitivamente hay que irnos a lo mejor de lo mejor, vestirse completamente elegante. Boutique Chardin se preocupa porque tú te veas completamente diferente. Tenemos ahorita una capa maravillosa. Sí, sí, muy original, definitivamente para esta temporada de fríos. No hay nada, porque esto te va a durar definitivamente muchísimos años. Exactamente. Tenemos una capa en color, este café claro, maravillosa con las esquinas, pues de las orillas, en un color con unas aplicaciones maravillosas. Así que definitivamente tenemos una blusa en color naranja, rojo y un pantalón café. De verdad que está de temporada. Vámonos a Boutique Chardin. Si hacen mención del programa de Arriba Corazones, obtendrán su descuento especial. Más aparte, les recuerdo, de su descuento, tenemos las mejores marcas y estamos manejando una marca excelente que es la marca Joseph, la marca canadiense. Recuerde, Boutique Chardin te espera en Avenida Hidalgo 1187 entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero. Teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Es bien importante que hagan mención del programa de Arriba Corazones y les recuerdo que tenemos un servicio especial a domicilio. Todo lo que quiera, se lo llevamos a su casa. Licenciado, llame ya ahorita a Boutique Chardin, por favor. Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones. Y vámonos con el doctor George. El doctor George está invitando a todo nuestro hermoso público, y más en esta temporada de vacaciones, que reciben su aguinaldo, la operación de sus piecitos. Es muy importante que sepan que tenemos una gran variedad de especialistas para que tengan sus pies saludables de manera médica y clínica. Diríjase a Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur, teléfono 3616-5711. Con el doctor George, vive la experiencia de tener unos pies saludables. ¿Y qué les parece si nos quitamos esa preocupación por falta de liquidez? Exactamente, tenemos la solución a su medida y en tan solo 40 minutos tenemos la solución. Así es. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. Sin aval, fíjese bien, vamos a acceder a un préstamo rápido por su vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval, que esto es muy importante. ¿Y qué cree? Le vamos a resolver en tan solo 40 minutos. Tres domicilios, Providencia, Cruz del Sur y Puerto Vallarta, Jalisco. Invitamos a toda la gente del mercado de abastos a que se dirija a la sucursal de Cruz del Sur, Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz, teléfono 3810-0871 y 3810-0528. Dinero por tu auto. Muy bien. Ya llegó, ya está aquí María Félix. Licenciado Lozano, ¿por qué hace esa cara? Y usted me pregunta, de tener esta personita aquí, que es para mí muy... muy grato. No, muy... No, es... ¿Incómodo? Bastante, diría yo. ¿Te parece incómodo? Más incómodo que los que están allá en cabina gritando improperios. No sé qué gritan estos muchachitos, pero de verdad... ¡Ay, qué bueno que dices esa palabra! Uy, nada más. ¿Sí? ¿Güera? ¿Ya ve? No, no soy güera. No. Tengo el cabello oscuro. Y muy oscuro, porque se lo ¿verdad? Pinta bien. Porque sí me lo pinto muy bien. Agarra el hueso de aguacate quemado y se lo pinta. Eso es. Para que quede muy negro. Se solidifica muy bien. Sí, no. Sí. Y luego le pone carbón para que quede mejor. Debería de calarle un día. No, yo no. ¿De verdad? Yo soy naturalito. Eso. Hay que aceptar, ¿verdad? No. Además, tengo un privilegio que usted no tiene. ¿Cuál? Mire, hago esto, vea. Y ahí tiro, aviento la cana al viento y nadie me dice nada. Yo me puedo vencer todas las canas al viento que quiera. De verdad. Y no me dice nadie. No, nada. Yo a cada rato me aviento mi canita al aire. ¿Se avienta? Claro. No, aviento como 5. Bueno, sí, ahorita. Pero es importante, de verdad, definitivamente, quererse, ¿no? No se agreda usted. No, mire, a mí el pelo no me sirve de nada. ¿Cómo no? No, vea, ahorita parezco, mire, ahorita va a ver. Ve nada más. Así. ¿Qué quiere parecer? Así con... nada más. ¿Usted quiere parecer
¿cómo se dice? Santa Claus. Así, mire, con bien desaliñado, como viejito de veras. No. Como el Polibos. No, ¿verdad? Como el Polibos. Era el profesor Chiflágoras. El Chiflágoras. Que salía en La Policía Siempre Vigilia. Ándele. Oye, Cecilia, sí. Estoy como... Dime, como, María Félix. Estoy como molesta el día de ahora. ¿Por qué? Por esta niña que está aquí de rojo. ¿Qué tiene? Ella, o sea, es que ahora vienen puros hombres, si te diste cuenta, ahorita vienen puros hombres. Y a ellos les toma foto y los acomoda y les acomoda todo. Claro. ¿A todo les acomoda? Sí. ¿Y a las mujeres? Nada. ¿Ni la fuma? No, pues claro, pues es mujer. Es mujer. Exacto. Pero ella busca hombre, igual que usted buscó durante muchos años. Es que ella, todo lo que se mueva... Le tira. Sí, ve nada más. Hola. Hola. Hola, la dijo la hola. Pero fíjate que es muy congruente esta muchacha. O sea, ella ve ahorita al pobre hombre que está cantando de mariachi hermoso, ese muchacho que tiene buena nacha. Ay, no, sí. María Félix. Es que se cayó. Favor. Cecilia, hay que decir la verdad. ¿Cierto no te pasa así a ti, Yuli? Sí. Que de repente ves pasar un hombre. Las mujeres, ¿qué ven en un hombre? ¿Tú qué ves en un hombre? Sus sentimientos. ¿Les gusta ver los sentimientos? ¿Cómo viene vestido? ¿Tú cómo viene ¿Cómo vestido? ¿Cómo viene vestido y los zapatos? Los zapatos. Dicen que la gente, ¿verdad? Yo sí le veo las pompas, ¿verdad? A ver, volteate, Juan Pablo. Vamos a verte las pompas. ¿No tiene? ¿El mundo tiene o no tiene? No tiene tampoco. Nadie hoy. Tiene. Alejandro. Pues es el que más tiene. Pero las tiene adentro. O sea, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Nada más que ellos trabajan con el cerebro, no con las pompis. Pero el cerebro no se lo ves. Oye, No. Lo están alabando, o sea, le están glorificando en este momento. Claro. Por eso trabajan muy, por eso no se equivoca nada. No, nada, o sea, no se equivoca. Nada. Nada más están viendo a quién Las únicas que pueden trabajar con las nachas son las mujeres. Claro. Las mujeres que trabajan en cierto lugar. O sea, depende el volumen de nacha. Es el lugar donde se encuentran. Es el lugar. Oye, tengo una amiga que las tiene así, imagínate. No, pues esa la mandamos a otro lado. Sí, ya la conozco. ¿Verdad? Amiga. ¿Cómo las tiene? Así de este lado. A ella le cobran doble pasaje en el avión, ¿verdad? Doble pasaje, doble papel, doble... Doble todo. Doble chón también. Qué barbaridad. De verdad. Es que es algo curioso, o sea, efectivamente, las mujeres, yo por ejemplo no me fijo en el físico, me fijo más bien en los pies. ¿En los pies? Sí. ¿En los dedos? No, en los pies. A ver, el calzado que traen, el tipo de los pies, si son de los diferentes de esos divorciados, que todos están así desparramados. A ver, ¿cómo los tienes? Quiero vértelos. A ver, ven. Ella los tiene, tiene dedos bonito? Pequeños, tiene dedos pequeños y... ¿Y juanetudos? No. Trae guarache ahorita. Trae guarache. Así es. Por ejemplo... Hay otra que trae zapatos dorados. Exacto. Otra trae zapatos negros. Exacto. Tipo botín. Exacto. ¿Verdad? Bien, que se fijan y... todo. Dorados. Sí. ¿Y qué, o sea, se los tiene bonitos, Yuli? Sí, son dedos chiquitos muy acomodados. ¿Entonces le gustan los dedos chiquitos y acomodados? No, lo que sé es que yo no sé. María desde... Félix, no enseñes tus pies. No, ese no, ella los tiene de cacahuate. No. Tiene no. Dedos largos de cacahuate, huesudos. No, vámonos, pero los tengo bonito. Pues. Muy bien, María Félix. Oigan, voy a invitar a todo nuestro hermoso público a irnos a inscribir a la UNIVA. La UNIVA, la Universidad Católica, está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y tiene un programa que se llama Impulso Profesional, Licenciaturas para Gente que Trabaja. A comunicarse al 01-800-36-90-900, 01-800-36-90-900 y la página es www.univa.mx. La UNIVA, la Universidad Católica. Tengo una invitación por parte de Omar Alonso. Vamos a esta invitación. Adelante. Amigos, este 31 de diciembre, juntos por primera vez, Omar Alonso, la voz de las estrellas. Y la revelación Beto Torres en la comedia. En el Gran Salón 2 del Hotel Aranzazu. Tendremos cena de tres tiempos. Copa de vino y las tradicionales 12 uvas. Música para bailar. Y muchas sorpresas más. Venta de boletos en el Hotel Aranzazu. ¡Los esperamos! Bueno, pues les damos a conocer nuevamente el teléfono para que ya hagan sus reservaciones al 39-42-40-42, 39-42-40-42. Omar Alonso, hay que recibir el año nuevo con Omar Alonso. Muy bien, ¿quieren más música? ¡Claro! ¡Claro! Sí. Vámonos con Pablo César hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Ahí va! ¡Música, maestro!
Saluditos a la familia Ramírez, a la familia Rodríguez, a todos en el programa. Gracias. ¡Ánimo! Con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, y que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos. En cuestión de pie, me hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Ay, 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 ay. Me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra, y que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de pie, y hace sentir. Si juntos nos ven caminando de la mano, tú eres mi razón de ser. Gracias, gracias. Arriba corazones. Y vámonos a Deportes Guerra, comprar todo lo que necesitamos para esta temporada navideña. Los mejores regalos y los mejores descuentos solamente en Deportes Guerra. Les recuerdo que pueden pagar con tarjetas participantes a meses sin intereses. Esto es bien importante. Tenemos para ustedes hasta con un 50% de descuento balones para básquetbol y fútbol americano, en fin, patinetas y patines en línea con el 30% de descuento. Y también tenemos para ustedes la ropa deportiva con descuento especial. Vámonos a dónde, a Deportes Guerra. 14 sucursales, una de ellas en Plaza Independencia. Deportes Guerra. Y bueno, ¿qué les parece si el próximo año nos vamos de viaje, licenciado? Lo voy a invitar. ¿A dónde? ¿Quieren irse a Atenas y Turquía? ¡Claro! Para este 2017, Gallego International Tours está invitando a todo nuestro hermoso público a inscribirse, porque vamos a irnos a Atenas, Turquía, Isla de Aegina, Hidra,
Poros, Estambul y mucho más. Recuerden, única salida, 27 de mayo del 2017, cupo limitado, 32 pasajeros. Y si usted en estos momentos aparta su lugar, le van a regalar 6 cenas de cortesía solamente. ¿En dónde? En Gallego International Tours. A comunicarse al 3826-4567-68, 3826-4567-68, su nuevo domicilio, Avenida Beethoven, 5612, Interior 11, Colonia La Estancia. Gallego International Tours. Muy bien. Ahora sí, nos vamos al reporte vial de Radio Asir 850 AM. Adelante, Alberto. ¡Vámonos! Y nosotros, ¿qué les parece si nos vamos a un día como hoy? Este día, de un día como hoy, es muy importante que lo escuchen. Adelante. ¡Vamos! Un día como hoy. 14 de diciembre, pero de 1990, muere Francisco Gabilondo Soler, compositor de canciones infantiles y conocido como Cricri. Fue un cantautor mexicano de música infantil famoso por presentar durante muchos años un programa de radio enfocado a los niños, para el cual creó al personaje Cricri, el grillito cantor. Sus canciones son famosas en América Latina y han sido traducidas a distintos idiomas. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Compuso 240 piezas, aunque la Sociedad de Autores y Compositores de México tiene registradas 228. En 1932 incursiona en la estación de radio XYZ con un programa humorístico y de crítica social por el cual ganó el apodo de El Guasón del Teclado. Posteriormente, el señor Otón Vélez le concede una oportunidad de presentar canciones para niños a petición solicitada por Rosario Patiño, quien representaba a Francisco Gabilondo Soler, además de ser funcionaria en la XCW. Entonces, el 15 de octubre de 1934, inicia un nuevo programa de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad. Y así, en la XCW, la Catedral del Radio, se narraban historias sobre animales y otros personajes. Este programa era previo a La Hora Azul, estelarizada por Agustín Lara y Pedro Vargas. A sugerencia del mismo señor Vélez, adoptó el nombre de Cricri, el grillito cantor. Las canciones que interpretó durante esa primera emisión fueron El Chorrito, Batallón de Plomo, Bombón 1 y El Ropero. El programa se mantuvo al aire durante 27 años, siendo su última emisión el 30 de julio de 1961. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazones. Nuestra multilínea, 3330-1106, para que comience a participar con nosotros. Y nuestro WhatsApp, que lo vamos a cantar a la 1, a las 2 y a las 3. 17-400-906. 17-400-906. 17-400-906. Tenemos regalos, vámonos a los regalos porque Cinemex, la magia del cine. Muy buena cartelera. Este mes tenemos que irnos al cine. Es espectacular, sí. Definitivamente vete con tu amigo, con tu novia, con toda la familia, porque tenemos los mejores estrenos. Recuerda que tenemos las mejores salas, las mejores sofás, así súper hermosísimos, donde te vas a acostar y disfrutar grandes películas. Recuerda que estamos ubicados en varios domicilios. Vete al que más te guste, por favor, Punto San Pablo, es muy recomendable, Ceci. Vámonos inmediatamente a Cinemex, la magia del cine. Tapatío Tour, yo creo que ahorita mucha gente que viene de vacaciones a Guadalajara, que se suban a Tapatío Tour para visitar toda la zona metropolitana. Fíjate que ya es una tradición subirte definitivamente a recorrer toda la Perla Tapatía. Tenemos varias rutas. Entonces, definitivamente, vete a disfrutar la Perla Tapatía en estos momentos porque es muy grato. Ahorita que están de vacaciones, vete a hacer los mejores recorridos en Tapatío Tour. Así es, pases dobles para que participen con nosotros. Y ligamos Tapatío Tour con la Arena Coliseo. ¿Qué te parece? Hoy está maravilloso. Vámonos este domingo familiar con todos los chiquitines que ya están de vacaciones. Tenemos grandes funciones para todos ustedes. Grandes gladiadores, recuerda que estamos en Medrano 67, Arena Coliseo de Guadalajara, tenemos pases dobles, comunícate con nosotros aquí en el programa de Arriba Corazones. Tapatío Tour, ya recuerden, está ligado con la Arena Coliseo todos los martes, que puedes tomar Tapatío Tour desde las 6 de la tarde, te hacen un recorrido, luego te dejan en la Arena Coliseo. Exactamente, a las 8 de la noche empieza la función. Exactamente.
Bolerama Tapatío. Vámonos al boliche. Está padrísimo, es una diversión completamente diferente. Vete con todos los chiquitines, por favor, para que hagan un deporte completamente diferente. Tenemos 3 domicilios. Recuerda que es muy divertido y muy sano este deporte. Tenemos en Bolerama Tapatío. Pasteles especiales Santa Cecilia. Hoy vamos a regalar un pastel. ¿A quién, licenciado Lozano? Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Así es. Me encantó lo que mencionó de Juan de la Cruz. Bueno, es que es un poeta muy reconocido y además santo. Es también, creo que, doctor de la iglesia. ¿Sí? O alguien que cumpla años también, ¿verdad? O que cumpla años, también le regalamos el pastel. Mi esposa habló el lunes y no le tocó. ¿Cómo que no le tocó? No. El 12 de diciembre ella es Guadalupe. Bueno, pues dígale que se vaya por un pastel, que se lo regalamos. ¡Eso! Bueno, vamos a comentarles a todo nuestro hermoso público que Boutique Chardin está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Es muy importante que sepan que ya tenemos toda la ropa de temporada para que usted se vaya a sus posadas, a sus cenas navideñas, a recibir la Navidad, el Año Nuevo, el Día de Reyes, todo en un mismo lugar. No hay que andar yendo a las plazas y que subes y que bajas y estás cansada, no encuentras las tallas, en fin, ¿cierto o no es cierto? Cierto, porque definitivamente te emocionas ir a una tienda y recorres tantas tiendas y no encuentras la más adecuada. ¿Y esta es la mejor? Sí, claro, o sea, si vas a encontrar lo más adecuado. Aparte porque Boutique Chardin se preocupa por ti porque que tengas la mejor figura, así que lo tenemos aquí como esta blusa, te va a disimular de repente que dices, es que tengo un poquito de pancita aquí, aquí no lo vas a encontrar definitivamente, porque en Boutique Chardin tenemos lo mejor de lo mejor. Exactamente, y recuerden, haciendo mención del programa de Arriba Corazones, obtendrán un descuento especial. Diríjase a Avenida Hidalgo 1187, entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero, teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Tiene que hacer mención del programa de Arriba Corazones para que tengan su descuento especial. ¿En dónde? En Boutique Chardin. Oigan, el doctor George, es bien importante que sepan que ahorita, en estos momentos, la primera consulta la vamos a tener con el 50% de descuento. Hagan conciencia de lo que sus pies hacen por usted. La mejor podología y las mejores cirugías solamente con el doctor George. Diríjase, haga su cita. 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur. Y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más. Con el doctor George. Perfecto. Vámonos con la doctora Marisol Ceja. Ella es otorrinolaringóloga y aparte días. Cirujano de cabeza y cuello, doctora. Sí, cara, salimos tan chiquita. Sí. Vaya cosa. Sí, salimos titulados así de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Y hoy hablando también de las vacaciones y está muy ad hoc este tema porque es otitis externa. Con eso de las albercas es muy, muy común que los niños e incluso los adultos que se lo pasan todo el día en la alberca les empieza a doler mucho el oído y ese es el tema que hoy les traigo. Precisamente, primero, pues describir el nombre, otitis, que viene de la palabra oto, que es oído, itis, que es inflamación. Y esta inflamación solo es de la parte más externa del oído, el túnel ese que tenemos cuando nosotros nos asomamos a revisar el oído, ese túnel es el que se inflama mucho, se llena de pus y les duele muchísimo a los niños, incluso moviendo un poquito la orejita ya les está doliendo mucho. Y lo que les recomendamos es que, fíjense que muchas personas piensan que el uso de tapones sería lo recomendable, pero no, los tapones pueden guardar más humedad y pueden guardar más bacterias que empeorarían el cuadro. Y la piel de adentro del conducto, imagínense que es como cuando duramos mucho tiempo en una alberca y se nos hacen las manos como de viejito. Sí. Igual se hace adentro del conducto, esa piel es muy delgada, se agrieta muy fácil y entran las bacterias y por eso se infecta tan fácil la parte de afuera del oído. Y cuando ya acuden a nosotros, pues las mamás ya le pusieron medio menjurje ahí en el oído. Recetas a por mayor, totalmente. Nos han tocado, pero así que le puse ajo y que le puse mil cosas. Que le lavé el oído. Sí, le lavé el oído, oxigenada, eso, cuidado con eso porque empeora mucho el cuadro. Y incluso las gotas, muchos médicos generales dan gotitas todavía, pero las gotas como tratamiento pues no impregnan todo el conducto, solo cae en cierta zona. Y más bien nosotros preferimos poner una cosa que le llamamos mecha, que es como una gasa, una tira de gasa muy larga, que se mete al conducto para que todo el tiempo la cremita que tiene la gasa tenga contacto con todo el conducto y así se curan muy, muy rápido. Y sobre todo no mojar el oído.
Doctora, ¿sí duele mucho esta otitis? Muchísimo, muchísimo, muchísimo más que cuando el típico oído reventado, que eso ya es otra parte del oído, duele mucho más que a que se reventara un oído. No soportan ni que les agarren la orejita. Les duele ¿Y en cuánto mucho. Tiempo te recuperas entonces? Con el tratamiento bien hecho, o sea, con una mechita, la que les mencionaba, en menos de 3-4 días ya tienen que estar bien, ya después quitamos la mecha, la piel ya está recuperada, ya no tiene grietas y ya, otra vez Aparte a la alberca. ¿Aparte de esta mechita tienen que tomar algún tipo de antibiótico, medicamento para el dolor, en fin? Normalmente solo damos analgésico y todo lo demás es el antibiótico untado en la mechita y ya. Fíjense qué tan importante es y hay que tener cuidado. Ahora, que sí, está claro. Hablando de la otitis media, ¿qué podemos hacer? O sea, ya ahorita la gente se va de vacaciones, pero ¿cómo lo puedes prevenir? Sí, la otitis externa. La otitis externa, si se puede prevenir, en niños que es muy común que les pase este tipo de otitis, son niños que tienen los conductos muy, muy, muy estrechos. Uh-huh. En ellos, si se está repitiendo, lo más recomendable es que en cuanto se salgan de la alberca, aparte de secar con la toalla por fuera, se puede usar una secadora de pelo y así a lo lejos secar bien el oído para que ya durante el día no se acumule la humedad ahí adentro y ya estén sequecitos durante el día. Entonces, uh-huh. Sí sé que mi familiar tiende a tener de este tipo de infección, uh-huh. de otitis externa, hay que hacerlo entonces si estás de vacaciones, exacto, muy separada para la prevenir. Secadora, que se esté secando el sí, oído. Claro. Sí, sí, es muy útil. Muy bien. Sí. Su número telefónico para cualquier duda. Gracias, es 3312-650706. Gracias, doctora. Muchas que le vaya gracias muy bien. A ti, felicidades. Muchas gracias. Gracias. ¡Yay! Vámonos a estos pequeños mensajes y regresamos. ¡Bueno! Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36165711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. ¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en la Consti. El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Visítanos en Rubén Darío 1109, Colonia Providencia. O llama al 3642-6987. 3642-6987. Dinero por tu auto, préstamos inmediatos. 33W Ideas Delivery. Contamos con vallas móviles, camiones urbanos y te brindamos planeación estratégica de recorridos y que tu marca sea vista por millones de clientes potenciales. Además, pantallas móviles creando tu publicidad de manera interactiva. Márcanos al 3318-243532. 3318-243532. O visita nuestra página web 33W.com. 33W Ideas Delivery. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Arámbula, soy la chef repostera de tu programa favorito. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y los espero con nuevas recetas iniciando el año. ¡Regresamos! Acuérdense, nuestra multilínea 3330-1106, nuestro WhatsApp 17400-906 y nuestra página. Es muy importante que sepan que pueden integrarse a nuestra página www.arribacorazones.com.net.mx para que vean el programa 100% en vivo. Estamos transmitiendo en vivo el programa de Arriba Corazones. Vámonos con participación del público, licenciado Lozano. Bueno, nos habla Juanita de Comitán, Chiapas. Juanita. Saludos a todos los del programa y especial a Ceci, le deseo feliz Navidad.
Y saludos especial. ¿A quién? A Luis Enrique. Luis Enrique, muy bien. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Cómo adoro Chiapas si no lo conozco? Pues ya, muy bonito. Ya quiero ir. Ofelia Ortega, saludos a todos en el foro. Me gustaría que me felicitaran. ¿Por qué? ¿Qué creen? Es mi cumpleaños. ¡Ah, felicidades! ¡Felicidades! Que nos diga a qué horas llegamos al pastel. ¿A qué horas llegamos al pozole, sí, al pastelito? Ya tengo las mismas. Y el domicilio. ¿Verdad? Y el domicilio, pásalo. Sí. Que, por favor, queremos comer un rico pozolito. ¿Verdad que se antoja el pozole? Se me antojó ahorita el pozole. ¿Verdad? Ajá. Riquísimo. ¡Ah, qué rico! Muy bien, licenciado. ¿Qué más tenemos? Lidia Álvarez de Guadalajara. Excelente y maravilloso día. Saludos a todos y Dios los bendiga siempre. ¡Muchas gracias! ¡Bendiciones! Cristian García de Zacatecas dice, hola, muy buen día, les mando un saludo y un fuerte abrazo, felicidades por su programa, muchísimas gracias. Luego, aquí le mandan un saludo a todos nosotros, buen día, y un abrazo a mi amigo Pablo César, bonito programa, de Laura García, Sí. Ya empiezan las fans, sí, ya. ¿Verdad? Eso, muy bien. Juliana de Tuxtla Gutiérrez dice, hola, saludos para el programa de Arriba Corazones, que tengan muy bonito día, igualmente que la pases increíblemente súper bien, bravísimo. Y también José Guadalupe Luna, saludos para Ceci, Nery, Luis Enrique, La Doña y todo el panel, muchísimas gracias. Bien, pues que siga participando nuestro público aquí al 3330-1106, nuestro WhatsApp 17400-906. Oigan, ¿quieren más música? ¡Sí! ¡Claro! Sí. Pablo César, hoy aquí en Arriba Corazones. ¡Bravo! ¡Ahora pues, ánimo! ¡Ahora, Chelita! ¡Qué chulada de mujer, mamacita! ¡Óyale! ¡Qué chulos ojos los que tiene esa linda joven que estoy mirando! ¡Qué miradita esa que me está matando! Yo la voy a convencer. Chulada de mujer, Chelita, no te veo chiquitita, ¿dónde andas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué chulos ojos! Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran. No quiero ni amanecer. Es tan bonita su hermosura, me ha deslumbrado por sus encantos. Es tan bonita, yo le voy a hablar de amores. Hecho bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Gracias, muchas gracias. Saluditos. Gracias. Pablo César, hoy aquí en Arriba Corazones. Voy a dar el número telefónico de Pablo César para la gente de radio, es 33 13 31 44 11.
Ahí se pueden comunicar con él. ¿Estamos en lo correcto? Perfecto, muy bien. Vámonos con nuestro notario, el licenciado Javier Lozano, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy importante. ¿Cómo está, licenciado? Muy bien, muchas gracias. Ya que bueno, estoy más tranquilo porque no está la señora que usted sabe que me cae mal. No, hombre, al ratito llega ya. No, ya, pero ya no voy a estar. Acá. Ya no voy a estar yo. Qué barbaridad. Sí, no. Bueno. No, pero mire, el día de hoy vamos a hablar de rumores que salieron en las redes, rumores y no rumores. Uh-huh. Se ha hablado mucho y ha asustado a la gente un nuevo impuesto que hablan de plusvalías. Ese impuesto de plusvalías, afortunada y desafortunadamente, nada más va a perjudicar, afortunadamente para nosotros, nada más aplicaría en la Ciudad de México. Desafortunadamente para los de la Ciudad de México. ¿Qué es una plusvalía? Es la ganancia que obtiene un bien inmueble por las obras de infraestructuras que hay alrededor. Entonces, aquí en Jalisco estuvo como hasta el 96, 97 ese impuesto. Que si a mí, yo tenía un terreno rústico, pusieron una calle, metieron luz, metieron drenaje. Entonces el ayuntamiento me cobraba un impuesto porque mejoró mi terreno. Me cobraba un impuesto, no lo que querían hacer en el Distrito Federal. Allá, por ley, en la Constitución querían poner ese impuesto en donde Javier Lozano compró su departamento en Polanco, en una torre muy lujosa que vale 10 millones. Javier Lozano estuvo pagando predial, mantenimiento, le arregló el departamento, lo mejoró. Dentro de 2 años Javier lo quiere vender en 15 millones. Pero según ese articulito de la Constitución de la Ciudad de México decía que está bien, Javier va a recibir sus 10 millones que pagó, y los otros 5 millones iba a ser para el gobierno del Distrito Federal. Esto causó mucha polémica porque entonces estaban quitando ya la propiedad privada. Porque yo ya no voy a ser dueño de lo mío. O sea, yo lo pagué, pero nada más el pago es por usarlo. Exacto. Y voy a recuperar, aunque le haya invertido, pagado predial, pagado todo. Afortunadamente declinaron en la Asamblea Constituyente del Distrito Federal y lo quitaron. Ese es un impuesto que hay mucho rumor que iba a ser para toda la República. No, era nada más para el Distrito Federal. El otro impuesto, que ese sí trataron de meterlo y era para toda la República, que para mí es gravísimo, es un impuesto a las herencias. Es un impuesto que en 1963 se derogó. Que era el impuesto de herencias y legados, y ahora quieren implementar para cuando las herencias superen los 10 millones, sobre el exceso de 10 millones paguen un 20% de lo que reciban como herencia. ¡Qué cosa! Sí, lo que sucede es que el Estado ahorita quiere recibir dinero. Afortunadamente, para el próximo año no está presupuestado, pero hay que tener mucho cuidado con nuestros señores legisladores porque ya traen la idea y cuando se les mete la idea algo a los legisladores lo hacen. Hay que tener mucho cuidado con los impuestos. Yo sí les recomiendo que hay que estar cuidando el pago de los prediales, pago de todo, y hay que estar vigilando muy bien nuestro Registro Federal de Contribuyentes porque están suplantando gente, alguien puede sacar el Registro Federal de Luis Enrique, constituir una sociedad y empezar a hacer sinvergüenzadas por medio de eso, y luego el que va a la cárcel es Luis Enrique. Hay que estar vigilando cómo está nuestro estado dentro del SAT, ¿verdad? Y bueno, eso sería una recomendación. Es el 3616-0279. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Oiga, ¿cómo está usted? Ya. También me que íbamos. Despedirlo de esa manera, no, sorprendiéndole. Pero, pues sí, sí me sorprendió. Yo ya estaba muy a gusto, ya me iba sin haberla. Pero no, no, señora. De veras. Usted no se escapa de mí. No, sí. Yo voy a ser como su sombra. No, no. Mire, camine un poquito. No, va a ver. Ahorita cuando salga lo no, va a seguir. No, mire, mi esposa está grandota. De un zapazo le. Su esposa es mi comadre. No, no importa, pero ella. Nos la llevamos increíble. Ella saca las garras cuando quieren quitar a su hombre. No, 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 no. No quiero con usted. No, usted no, no, pero. No, pero va atrás de mí. Entonces, mi esposa, yo soy exclusivo. No ando con ninguna otra. No me gusta que me gustan las mujeres. No quiero andar con usted. No, no, no. Las mujeres no. No se confunda, ni me confunda. Oiga, no aguanto cuatro mujeres. Me cae muy bien. No, 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 no. Yo quiero caerle bien. Eso no, es lo que pasa. No me va a caer bien jamás. Por favor, tráigale un chocolate. Jamás me va a caer ¿Qué bien. ¿Qué le gusta? ¿Un té, chocolate, café? De usted, absolutamente nada. No, ¿de Yuli? De Yuli lo que me quiera regalar hasta veneno. ¿Le puedes traer un poquito de veneno, por favor? ¡Ay! No se crea, licenciado. No, yo sé que son sus deseos, señora. Nos afortunadamente, vemos, como usted ya no le hace nada el veneno. Otro más. Perfecto, se unen.
De radio, los quiero mucho a toda la gente de radio, especialmente, no sé quién me mande saludos. Diego, ¿cómo te quiero, Diego? Alberto. Eres, de verdad, un placer saludarte esta mañana. Ya ve, ¿para qué me andas siguiendo si usted tiene hasta muchos seguidores? Hasta las flores abrieron. Claro. Nada más. A todo mi público adorado, bello, hermoso, sabroso, rico, de Radio Asir, como los quiero, los amo. Y a la televisión, quiero mis mensajes, ¿ok? En este momento quiero abarcar a Luis Enrique, acabarlo, definitivamente. ¡Vámonos! ¡Bravo! Seguimos en estos momentos Radio Asir, 850 AM. ¡Hasta mañana! ¡Pásenla muy bien! A ver, licenciado Lozano, ¿no que no quería ver a otra vez a María Félix? Pues yo no sé, me ponen este truco. Oiga, yo si vuelve a estar esta señora a un lado de mí, mejor no vengo la próxima semana. Vaya. A ese grado. De plano. De plano. Vengo hasta el próximo año a ver si la señora ahora sí ya regresa a su sarcófago. Es que está diciendo porque ya va a salir de vacaciones. Es más, catafalco, ni siquiera sarcófago alcanzó usted. No, de verdad que no. No, no, no. Por eso estoy presente aquí en vida. Es más, la debió de haber enterrado en petate porque ni siquiera una caja decente merecía. Yo dormí, mire, perdón, moría así, dormí. Perdón, moría así. Indeleble. Ajá. Indeleble. O sea, indeleble. Sí, no, pues ya tenía todo pintado usted. Pues sí, ya era la, como ahorita, me están copiando, están tatuando ceja y todo el rollo, y de repente dicen, ¿qué perfil? El de María. Lo único que no... ¿Qué perfil? El de María. Usted hasta a Pedro Armendáriz lo copió, con el levantamiento de ceja. No, él me copió a mí. No, no, fue al revés. Él me copió. Pedro Armendáriz fue antes que usted. Pero no importa, lo admiro mucho a ese señor también. A veces lo veo, ¿eh? A veces, sí, yo creo. Y a su hijo también, ¿verdad? Un cafecito, sí, claro. Claro, sí. Viejos recuerdos. Así es, el gran Pedro Armendáriz. Ah, también a Infante me lo encuentro. Ah, sí, otro Pedro. Y me canta. Entonces ahorita tengo a Pablo César aquí a mi lado. O sea, ¿ustedes tienen pedrada su casa? Todo. Todos los Pedros están ahí. Todos los Pedro y Pablo. Y Pablo. Eran hermanos y amigos inseparables. Así es. No, y Pablo estaba con Carolina también. Cierto, no. Cierto, no. De nada más a las canciones me sé, definitivamente. No, sí, nada más que uno era abogado y el otro no. Exacto. Ah. Y uno se fue y el otro se quedó con la hermana del otro. Eso es lo terrible. Pues sí. Y yo con la novia. Y Yuli se quedó sola. Pues sí. Vamos a hablarle para que venga. Yuli, hay que... Pedro y Pablo, ¿qué? Con ellos no, ni lo pienses. Oye, se me antoja como que Mundo conozca y salga con Yuli. ¿Verdad? Dios, ¡hombre! Uno nunca sabe. Ahora está hasta de casamentera esta mujer. Pero anda inventando cada cosa. Y ya vimos en la posada que sí hay con Yuli, ¿verdad? Uh-huh. O sea, ese vestido, ese movimiento prematuro tenía... Ese jacarundé. ¿Cómo movió? Ese jacarundé. Eso. Y de repente le hacía así, que se dio una vuelta y yo, madre del calzón blanco que ha de tener ahí, casi te lo veo. Este se me figura el personaje de Sensatez y Sentimientos que anda buscando a ver aquí en casa las mujeres. Oye, hasta Chirán grabó ese movimiento. Sí. Cuando empezó con aquella enjundia. O sea, María Félix, ¿te diste cuenta que hasta Chidán grabó? Sí, él grabó y publicó y todo. Cuando se dio esa vuelta dije, madre del calzón blanco que ha de traer esta mujer. Pero lo hizo muy bien. ¡Bravo! Era como Tongolele. Muy bien, María Félix. Ahorita regresamos contigo. ¡Vámonos! Yo les quiero recordar a todo nuestro hermoso público que Valente Pastor está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Valente Pastor ya está teniendo giras en este mes de diciembre por toda la República Mexicana, que eso es muy importante. Si usted quiere llamar, quiere contratarlo, marque el 33-31-77-47-25 o el 36-31-02-94. ¡Saludos a Valente Pastor! Va a estar la próxima semana con nosotros. Valente Pastor. Oigan, cenas navideñas de Lecható. Lecható está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones y vamos a tener, no hombre, fíjese bien, haga su pedido del bacalao a la vizcaína, filete de cerdo relleno, está el pavo relleno en salsa de arándano, riquísimo y sabrosísimo, que ya se me hizo agua la boca. Delicioso. En fin, y fíjese bien, van a tener el volteado de frutos secos, el panqué de zanahoria y nuez sin azúcar, rico. Tronco navideño de mousse de chocolate y mucho más. ¡Buenísimo! Hagan sus pedidos en estos momentos al 3630-2430, 3630-2430, y haga mención del programa de Arriba Corazones. Bueno, vámonos a nuestra sección médica. El doctor Mario Sánchez, nuestro alergólogo, ya está aquí preparado. ¡Qué guapo se ve el día de ahora! Ahora viene bien guapo, mira la corbata. ¡Qué corbata tan más bonita!
Y es el pizza corbata también. De la Guerra de las Galaxias. Oye, qué hermoso. Ah, muy bien. Como que es fanático, ya vimos. Ya, así que ¿le gustan las películas? Me la regalaron mis hijos para el día del médico y pues me dijeron, cuando vaya a hacer la película, pues ya está. Muy bien. Cuando vayas a la tele. Y, no, claro, y a la película de las galaxias. Y cuando vaya y cuando venga, hay que presumir que de verdad es fan. Ay, pero por supuesto. Ya eso. Tenemos tanto año y tanto año. Muy bien, doctor. Película. Muy bien. Ese día me invitaron pues para hablar de alergias que pueden suceder en fiestas. ¿Cómo? Fiestas decembrinas, sí, Enrique, ¿cómo ves? Que fíjate que Ceci acaba de hablar de un menú que a mí también se me antojó. Y solo en ese menú pudimos comprobar que habían 6 de 7 hasta 10 alimentos probables que pueden dar alergia. ¿Esta alergia? A ver, ¿cuál? Potencialmente alergia. A la cabeza, Ceci, la leche. Muchos de los productos que consumimos en esta época vienen elaborados a base de leche. Uh-huh. También viene el huevo. Y dentro del huevo lo que es la clara de huevo. Uh-huh. Hay mucho pan, el panetone y demás que viene también en esto. Alergia. Las nueces secas. Wow. La carne de cerdo. El bacalao, que aunque es un pescado oscuro, pues, pero se puede dar. Entonces es muy importante si usted ha tenido un evento en el cual se ha caracterizado por disfonía, o sea, falta de la voz, que se queda como ronco, comezón en la boca, que se le puede hacer como boca de payaso, que es el rojo o aparición de ronchas alrededor de los labios superiores o inferiores, ponerse enrojecido de repente, comezón en todo el cuerpo, con aparición o no de ronchas. Además, haber tenido sensación de náusea, de vómito o dolor abdominal referido pues al estómago, inclusive estreñimiento o alguno de los síntomas acompañados de tos, falta de aire o que no pueda respirar, definitivamente tenemos que valorar una reacción inmediata de tipo ingesta de alimento. Máxime si esta es asociada, pues. Entonces, muy importante, en estas fiestas, sé que nos gusta la comedera, claro, nos gusta la tomadera, pero siempre preguntar si tenemos sospecha de alguna situación, ¿qué llevan los alimentos? Con mucha discreción, porque a veces cae el estigma de que, no, pues tú no puedes comer de cualquier cosa, o tú... No, se trata de disfrutar las fiestas. Pero es muy importante, más que todo en niños, porque los niños, cuando tenemos esta típica reunión que ponemos las botanas al centro, sí, en las mesas, llegan los niños y el gran enemigo oculto de las casas, para muchos niños, el cacahuate, ¿verdad? Entonces el cacahuate no falta en estas fechas, así como las nueces secas. Exactamente. Entonces muchas veces... los papás dicen, no, es que se comió una porción muy grande, se atragantó y le dan mucha justificación, pero a veces lo que tienen los niños, pues es una reacción inmediata, una reacción aguda de tipo alimenticio. Fíjese qué tan importante es saber, porque sí hay esta presencia de intoxicación por los alimentos y más porque le revolvemos de todo, doctor, Y fíjate que la intoxicación, Ceci, va más asociada para que sea perecedero o no el alimento. Exacto. La intoxicación tiene una característica y es que usualmente afecta a todos los miembros de la familia. Es cierto. Y el tipo alergia es más localizado a la persona, al niño o al adulto. Entonces, muy importante, siempre pregunten. Uh-huh. Que hay ensaladas muy deliciosas, pero llevan nueces. Entonces, si usted tiene una sospecha, evita. No lo coma. No lo coma. Así es. ¿Verdad? Y por ser un periodo de fiesta, traigo un regalo muy especial. ¡Qué regalo, doctor! La dinámica es la siguiente. A ver. Voy a regalar 3 pruebas de detección de alergia. ¡Wow! Pero mucha, mucha atención. Tienen que llamar a mi consultorio, que es el 3647-5153. Uh-huh. Decir que escucharon y vieron este programa Arriba Corazones, y fíjense bien, hacen su cita para evaluación y las pruebas de alergia las pongo yo.
¡Ándale! Muy bien, doctor. A llamar inmediatamente al consultorio de nuestro doctor. Gracias. Ceci, siempre ha sido un gusto. Yo creo que este es el... Creo que es el último del año, ¿no? No, falta, doctor. Todavía. Yo le voy a decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes. Excelente. Excelente. Aunque sea, muy no bien. Sea el último del año, porque nosotros seguimos trabajando, seguimos adelante, pero a veces nos sorprenden porque nuestros médicos se nos van de claro. vacaciones. Toman estas vacaciones duraderas, como de 15 días. ¡Qué barbaridad! Gracias, pues, doctor. Pues algo así. Así es. No, gracias, para servir. Muy bien. Felicidades. Bueno, vámonos inmediatamente a darle nuestra multilínea al 33-30-11-06 en nuestro WhatsApp 17-400-906 para que comience a participar con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tenemos hoy a la maestra Beatriz Anaya, psicoanalista, está aquí con nosotros, Luis Enrique, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, y viene a hablarnos de un tema muy importante ad hoc en esta temporada, trastornos de personalidad en el adulto, que esto es muy importante. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias. A ver, platíquenos, trastornos de personalidad en el adulto. ¿Podríamos decir en el adulto medio o en el adulto mayor o en todos los adultos? En realidad es en todos los adultos, pero inicia a partir de la adolescencia y en la adultez. En el inicio de la adultez es donde se va a manifestar el trastorno. ¿Y cuáles son estos trastornos? A ver, ¿cómo se manifiesta? Primero, para definirlo, un trastorno de la personalidad es como un patrón recurrente de conductas poco adaptativas que va a afectar al individuo en todas las áreas más significativas de la vida, ¿no? Social, laboral y todo. Entonces, el trastorno, digamos, tiene, todos los trastornos de personalidad se van a dividir en ciertas clasificaciones. Una, por ejemplo, de la clasificación médica tiene que ver con el grupo A, que son personalidades muy raras, muy excéntricas. Y, por ejemplo, hay otro grupo que tiene que ver con personalidades muy emotivas, muy dramáticas, como el trastorno histriónico, el antisocial. Y el limítrofe. Luego viene otro grupo que tiene que ver con los trastornos de evitación, personalidades muy ansiosas, como el obsesivo compulsivo, ¿sí? Y el trastorno dependiente. Entonces, es una gama enorme lo que son los trastornos de personalidad. La cuestión que sí es importante recalcar es que hay que distinguir lo que son rasgos de la personalidad a cuando ya estamos hablando de un trastorno mental, ¿sí? ¿Y la persona se da cuenta, doctora, o no? No tiene conciencia de lo que está padeciendo. Sin embargo, cuando empieza a tener problemas, digamos, en las áreas más importantes de su vida, como social, laboral, afectiva, ahí es donde se va a manifestar los trastornos. Los trastornos. O sea, no tienen conciencia, digamos. Esto es bien importante. Ahora bien, acudir si sientes algo de algún tipo de trastornos o que si la gente te está diciendo, ¿es difícil aceptarlo? Sí, este tipo, precisamente como es un patrón que no tienen conciencia de enfermedad, se van enfrascando en este tipo de funcionamiento. Por ejemplo, una de las cualidades que tiene es que son modos de funcionamiento muy estereotipadas ante los problemas de la vida, no saben resolverlas y son muy inflexibles. Por ejemplo, un obsesivo compulsivo, la angustia la va a manejar con un excesivo orden, escrupuloso, va a tener, se la pasa limpiando, revisando si las llaves del gas están cerradas, y que quizás no haya basura. Y quizás pasa todo su tiempo ahí y ya no llega, se le fue el tiempo de entrar al trabajo y empieza a perder el trabajo, y los rituales se hacen cada vez más grandes proporcional al nivel de angustia que tiene. ¿Qué quiere decir? Que los sujetos a mayor angustia que tengan van a manejar
manejar la angustia con este tipo de conductas inflexibles y no va, y el sujeto se va a constreñir, o sea, se va a empezar a afectar toda su vida social, laboral. Por ejemplo, si llega a un restaurante un obsesivo compulsivo, pues no va, le va a dar horror sentir que hay bacterias. Ay, no va a querer, no, comer. Wow. Entonces son, ¿y si hay mucha, es gente mucho así? Sufrimiento, sí. O sea, el nivel, pero de, se de puede angustia. Tratar, doctora, se puede tratar. ¿Sí? Este, con un proceso terapéutico. Uh-huh. Y este, para que el sujeto pueda encontrar nuevas maneras defensivas, más creativas y no estereotipadas ante la, este, ante el manejo de la angustia. Ante su manejo. Doctora, su número telefónico por si hay alguna duda o quieran platicar con usted. ¿Cuál es? Sí, mira, este, en la asociación tenemos una clínica, este, que es la clínica José Sayago, y el teléfono es 3121-5391. Perfecto. Sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Después seguimos tratando cada uno de estos. ¿Qué sí, le parece? ¿Sí? Muy bien. Gracias, gracias, que le vaya muy bien. ¡Oh! Bueno, oigan, les voy a preguntar a todos, ¿necesitan dinero? Credit Happy. Nosotros te prestamos. Credit Happy. Préstamos personales desde 3,000 hasta 12,000 pesos. Credit Happy. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. Credit Happy. No cobramos anualidad. Credit Happy. Te prestamos sin prenda y sin fianza. Credit Happy. 9 sucursales, una en Santa Margarita, Avenida Santa Margarita, número 49, Colonia Santa Margarita, teléfono 36-36-68-40. Credit Happy. Credit Happy. Muy bien. ¡Bravo! Con esto nos vamos a ir a unos mensajes y les recuerdo, está con nosotros ya Monse Plasencia, porque nos va a dar a conocer dentro de la sección de manualidad de Luis Enrique, vamos a hacer un portavelas. Exacto. Nuestro sí. Chef Fer Ábalos va a cocinar el salmón, un rollo de salmón. Delicioso. Tenemos a Betty Ortiz, de Etiqueta y Personalidad, va a presentar la mesa de posada. Riquísimo. Para poderla adornar. El doctor Francisco Rodríguez, ortopedista, prevención de accidentes en los niños en estas vacaciones, que es muy importante. Todo esto y más aquí en Arriba, Arriba Corazones. Corazones. Vámonos a estos mensajes. ¡Allá! ¿Sabías que la corona de Adviento no siempre tuvo un significado religioso? De hecho, tiene su origen en tradiciones paganas europeas, cuya finalidad era rendir tributo al dios Sol para que regresara la luz y el calor durante los días del invierno. Años más tarde, los católicos retomaron esta costumbre ligándola a la llegada de Jesucristo. Conoce más en Arriba Corazones. Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. En 2017, Tlaquepaque realizará importantes obras para mejorar nuestra calidad de vida. Acude a las recaudadoras a cubrir el pago del impuesto predial. En enero y febrero tendrás 15% de descuento. Del 1 al 31 de marzo, 5%, y en abril podrás pagar sin recargos. También puedes realizar tu pago en www.tlaquepaque.gov.mx. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque, obras con sentido social. Mi nombre es Vladimir Calderón y trabajo para el CIAM. Cualquier persona que está fuera de su país se siente solo, se siente qué es lo que va a pasar. Muchas veces no saben cómo son los procedimientos legales, a dónde ir, a qué instancias. Nosotros somos esa voz amiga que le dice, no te preocupes, nosotros lo vamos a hacer. Y más que verlo como un call center, somos personas, somos humanos que los van a atender como es. Humano para otro humano. El CIAM brinda información confiable a la comunidad mexicana. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobierno de la República. Hotel Villa Monte Carlo tiene todo preparado para que no te preocupes por la cena de Año Nuevo. Así que celebra con nosotros el 2017. Disfruta de una deliciosa cena, música en vivo, fuegos artificiales, las tradicionales 12 uvas y una copa de vino blanco. No lo pienses más y reserva tu lugar.
Estudia maquillaje profesional en la única academia especializada en Guadalajara, Irma de Zúñiga Makeup Academy. Aprende a maquillar novias, quinceañeras, pasarelas, fotografías, certámenes de belleza y obtén grandes ingresos. Contamos con cursos de automaquillaje y maquillaje profesional intensivo, además de actualizaciones. Irma de Zúñiga Makeup Academy. Con Megacable Empresas tu negocio crece. 25 megas, llamadas ilimitadas, dos líneas telefónicas, todo por 500 pesos al mes. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 6 meses a 399 pesos. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Megacable Empresas lo consigues. Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. Oye, qué buena fiesta, ¿eh? ¿No se enojan tus vecinos? No, que se vayan acostumbrando. ¿Y diga? Hola, soy tu vecino del 2. Tengo a mi hijo con temperatura que no se puede dormir. Te pido por favor que le bajen al ruido. Ok, disculpen. Si sabes que está mal, no busques pretextos, solo haz lo correcto. Oigan, el hijo de mi vecino está muy enfermo, vamos a tener que pararle por hoy. Si todos respetamos, bien nos llevamos. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Interactúa con nosotros en redes sociales. El valor de estar bien informado por Meganoticias.mx. ¿Sabías que el árbol de Navidad surgió en el continente europeo y guarda una relación estrecha con el cristianismo? Los antiguos germanos adornaban las ramas verdes con luces para ahuyentar a los espíritus malvados y colocaban frutos sobre ellas para honrar a sus dioses. Conoce más en Arriba Corazones. Mis muñecazos, a seguir participando con nosotros aquí al 3330-1106, nuestro WhatsApp 17400-906. Vámonos al otro lado del estudio porque ya llegó Betty Ortiz con su mesa de posada. Adelante, Luis Enrique, vámonos. Así es, Ceci, definitivamente para todas las personas que van a tener reuniones y no saben cómo vestir una mesa completamente elegante o de posada muy divertida, pues estamos con Betty Ortiz, que es nuestra experta en etiqueta y personalidad. ¿Cómo estás, Betty? Claro que sí, muy bien, encantada. Pues aquí dándoles unas ideas de cómo podemos también montar una mesa muy agradable, informal, pero a la vez elegante. Oye, aconséjanos, porque realmente a veces no sabemos, queremos de poner cosas de más, se ve feo, de verdad. Los mejores consejos, ¿cómo lo podemos hacer? Algo muy tradicional mexicano. Claro que sí. Aquí en este caso traigo un mantel que es blanco, es una base, en la que pusimos dos caminos, que ustedes los pueden manejar de acuerdo al largo de la mesa que ustedes quieran. Perfecto. Es una especie de tira bordada que son unas nochebuenas en rojo, las hojitas en verde y con un filo dorado en cada una de las hojas. Esto le da un realce más elegante. Claro. Y también la tira bordada, en lo personal, a mí me fascina porque le da ese toque especial. Perfecto. Bueno, en el centro lo que se me ocurrió en esta ocasión, poner únicamente unas que son, estas son esferas realmente. Excelente. Para los árboles. Sin embargo, las puedes manejar como un centro de mesa. Perfecto. A tu gusto, o también incluso en los portavelas, que yo las tengo así en mi casa, las podemos también poner como decoración. Excelente. Ahora, yo quiero algo práctico. Voy a hacer un buffet en mi casa por Navidad. Bueno, entonces voy a poner unos platos que son de material de plástico, en color verde, rojo, blanco, y es a colores tradicionales. Lo mismo para el ponche y para el agua fresca, pues tengo unos vasos con una base en color rojo que le da ese toque más navideño. Exacto. Tenemos algo de silbatos, tenemos los cubiertos también en esos mismos colores, haciendo juego con nuestra vajilla. Y acuérdate que no nos deberá de faltar lo que vienen siendo nuestras tradicionales piñatas. Piñatas, el toque, sí. Lea. Ahora,
que vamos a recomendar para comida cosas prácticas como lo tradicional, buñuelos, pozole, tamales. Es algo que muy fácil de servir y también pues no deberá de faltar las colaciones, también la fruta, los dulces y sobre todo buscar cantar lo que viene siendo pedir posadas para irnos uniendo, haciendo ambiente con nuestros familiares y amigos y pues no deberá de quedar el ambiente sin juegos que podamos hacer, concursos en los que haga que participen todos y se haga un ambiente sumamente acogedor. Fíjate que es muy interesante definitivamente los consejos que tú nos das y entender qué es una posada, porque a veces nada más hacemos una reunión y no entendemos el sentido de la posada. Es muy importante, por favor, este tipo de decoración, porque es lo que nos une a México, nuestras tradiciones, que no se pierdan sobre todo. Yo por eso en esta ocasión, hasta en mi casa, decoré, volví al rojo y verde. Padrísimo. Quitarnos de tanto dorado o rosa que se ponía en otro tiempo y la verdad hay que retomar estas raíces. Exactamente, esos colores son muy representativos y los muy fácil de encontrar. Sí, efectivamente, y también esta mesa es muy fácil y muy práctica de poderla armar y como digo yo siempre, no hay que tener grandes costos, simplemente hay que tener buen gusto, hay que tomar estos tips para que nosotros realmente podamos tener algo agradable y muy pues muy tradicional, muy a gusto, relajado. Exactamente. Que no te estreses en tantos detalles como muy agobiantes o demasiado lujosos. Exactamente. Simplemente sencillez y unión es lo que queremos. Fíjate que es muy interesante. Quiero que le des un número telefónico a la gente que está escuchándonos y viéndonos también por la televisión. Tu número telefónico, redes sociales para que la gente te siga, porque también das cursos de etiqueta y personalidad. Por supuesto. Precisamente tenemos ahorita inscripciones para el mes de enero, por favor, para que llamen. Betty Ortiz, diseño de imagen y etiqueta, teléfono 1639-4675. Oye, excelente. Muchísimas gracias y que pases muy buenas fechas. Un abrazo, un beso y también que pasen muy bonitas fechas. Excelente. Muchísimas gracias. Pues yo quiero invitarlos a todas las personas a que se vayan definitivamente si tus hijos tienen aptitudes artísticas. Recuerda que la mejor academia de baile te ofrece lo siguiente. Clases de telas aéreas, jazz infantil, canto, actuación, modelaje, pole dance, ballet, vals de 15 años con chambelanes profesionales o con tus propios chambelanes, también tenemos clase de twerking, clase de karate y también clase de salsa lineal y cubana. Recuerda que estamos ubicados en Morelos 446, Colonia Lomas del Batán, cerca del Hospital Dermatológico. Recuerda, tenemos la inscripción completamente gratis o dos materias por 600 mensuales. Comunícate con nosotros al 33-138-35-245, Academia de Baile New Age. Pues con esto nos vamos. ¿Qué te parece si lo sellamos esto y nos vamos con Cecilia al otro lado del estudio con una fotografía? Oh, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo participación Dulce Cortés de Talpa de Allende, Jalisco. Hola, buena música, besos para todos y lindo día, que te mandan saludar, muñeco. Patricia Márquez de Zapopan, hola, saludos para toda la hermosa familia de Arriba Corazones, muchísimas gracias. Bueno, vamos con Pablo César. Pablo César, es bien importante dar tu número telefónico. Háblanos un poco más de tu disco. Claro que sí. Este disco igual está a la venta para toda la gente que lo quiera. Uh-huh. Los teléfonos en pantalla, 33 13 31 44 11. Este disco es especialmente, le doy gracias a Dios, a la Virgen Santísima, por haberlo hecho, a mis papás, a mis hermanos, a todas esas personas que me han apoyado en mi carrera. A todos mis compañeros, como Felipe de Jesús, que me ha apoyado también mucho en lo que es la música. Muy bien. ¿Verdad? Pues esto ya lo pueden comprar el disco como de regalo de Navidad. Claro que sí, ya viene envuelto también y con moño de regalo. Claro así que sí. Así es. Vamos a repetir tu número telefónico. 33 13 31 44 11. Uh-huh. Compran el disco, Mis Tres Virtudes. Gracias. Gracias, que te vaya muy bien. Felicidades. Gracias, hasta luego. Pues te queremos escuchar, ¿qué te parece? Adelante. Vamos con otra canción, adelante. Claro que sí, vámonos. Vamos con esto, señor productor. ¡Súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! Granada, tierra soñada con
por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía que yo te dé. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, mano la cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le hiciera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Ale! Gracias, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias al mejor programa, Arriba Corazones. Un servidor, Pablo Cepeda, para todos ustedes. Gracias. Granada, mano la cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas de suave fragancia que le hiciera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Sol! Gracias. Gracias, Pablo César. Que te vaya muy bien. Felicidades. Con eso nos vamos a unos mensajes. Y regresamos con la sección de cocina, los sushis, y tenemos a nuestro ortopedista que va a hablar de prevención de accidentes en los niños, que es muy importante en estas vacaciones. Vámonos a esto. ¿Te das cuenta de alguna condición o cambio en tus pies? ¿Necesitas atención con un especialista en podología? En Dr. George te atendemos las diferentes enfermedades, nuestros servicios de atención podológica, prevención y tratamiento, terapias, curaciones y principalmente nuestras cirugías, te dan una nueva experiencia de tener pies saludables. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx. ¿Necesitas dinero? Credit Happy. No cobramos comisión por apertura de crédito. No cobramos penalización por pronto pago. Credit Happy. Abierto de lunes a domingo. El préstamo con agilidad que facilita tu tranquilidad. Credit Happy. Credit Happy. Te esperamos en Miramar.
El mercado laboral actual nos exige cada vez más competencias para mejorar nuestras oportunidades y calidad de vida. La UNIVA tiene un programa para ti que quieres ser un profesional optimizando tu tiempo y recursos. No te detengas, sigue adelante. Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. En la Tierra Roja de los Altos de Jalisco se cultiva un agave de calidad con destilación cuidadosa y añejado a la perfección en sus barricas de roble blanco que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se obtiene un producto de agave de calidad con el mejor sabor, cuerpo y aroma para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. Por tu auto. Préstamos inmediatos. Somos la solución inmediata a tus problemas de liquidez. Nosotros te ayudamos. www.dineroportuauto.com.mx. Accede a un préstamo rápido por tu vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval. Resolvemos en 40 minutos. Ya tenemos sucursal en Puerto Vallarta. Visítanos en calle Viena 369 de la Colonia Versalles o llama al 322-293-6895 o al 322-293-4391. Dinero por tu auto. Préstamos inmediatos. En una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos y que este año nuevo que llega esté lleno de bendiciones. Son los deseos de su amigo José Luis Velasco de la sección deportiva. Regresamos, mis muñecas, mis muñecazos. Vámonos a la sección de cocina. Adelante, Luis Enrique. Muchísimas gracias. Efectivamente, estamos con nuestro chef maravilloso, el chef Fer Ábalos. ¿Cómo está, chef? Muy bien, Luis, ¿cómo estamos? Oye, maravilloso, vamos a algo riquísimo para que la gente, por favor, se vaya a disfrutar algo contigo, definitivamente, esto que es maravilloso. ¿Qué vamos a hacer el día de ahora? El día de hoy vamos a hacer un rollito que es cubierta con salmón al natural y un poquito de manzana, aprovechando las épocas decembrinas, ¿no? Oye, el salmón deliciosísimo, pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si todas las personas, por favor, van por una hojita y una pluma, por favor, porque en este momento vamos a pasar todos los ingredientes para que se ponga a trabajar? Usted lo puede hacer en casita, definitivamente. ¿Y cuáles son los ingredientes, chef? Sería el makisu, es la base para hacer el rollo, ese es como dice, ¿no? Es imprescindible. Exactamente. Dos piezas de alga marina, recordemos que es más o menos como la mitad de lo que es el alga por cada uno de los rollos. 600 gramos de arroz para sushi, previamente ya cocido y con vinagre. Perfecto. 160 gramos de salmón natural, consideremos que también lo vamos a dividir en cuatro partes. Una pieza de aguacate, un pepino, 60 gramos de camarón o marisco al gusto, 60 gramos de queso crema y una manzana verde. Súper fácil, súper rico, súper fácil de conseguirlo, ¿verdad, chef? Así es. Ok, una vez que tenemos todo eso, por favor, no se preocupe, señora, si no alcanzó a anotarlo, también lo vamos a pasar a nuestra página de Facebook, nos va a encontrar como programa Arriba Corazones. Está muy fácil. Ahora sí, chef, ya tenemos todos los ingredientes, pues vamos a empezar a trabajar. ¿Cuál es el primer proceso que vamos a hacer? Primer paso, tenemos que cortar el alga marina por la mitad. Recordemos que vamos a hacer un rollito con el arroz por fuera. Tomamos lo que es nuestro arroz. Hay que humedecernos la mano, Luis, que no se nos olvide para que podamos trabajar perfectamente nuestro arroz, ¿vale? Perfecto. Mira, vamos a comenzar poniendo de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ponga atención, señora bonita. Se supone que lo hacemos de esta manera para evitar también regresarnos otra vez. Hay que tratar de expandir el arroz lo más posible. Perfecto. ¿Sí? Vamos a colocar nuestro makisu o el tapetito en la parte superior, damos la vuelta y vamos a comenzar a ponerle todos los ingredientes, ¿va? Muy bien, chef. Un poquito de queso crema. El queso crema que es muy importante, vean, ya lo partió él. Así es, humedecimos el cuchillo, no sé si te fijaste, Luis. Exacto, chef. Un poquito para que también cuida que no se nos pegue, ¿vale? Excelente. Muy bien, pegamos nuestro cuchillo. Muy bien. Un poquito de pepino. Fíjense muy bien cómo lo parte. Hay que trabajarlo así. No, es mucha experiencia. Igual, sí, ¿no? Como habíamos mencionado antes, ¿no? Lo que podemos hacer es pelarlo primero con un pelapapas. Perfecto. Sacas unas rebanadas y sobre las rebanadas cortamos ya corte juliana, ¿va? Excelente, chef. Oye, me acordé de ti el fin de semana. Como estuve cocinando, yo dije, a ver si pico la cebolla igual. Para el otro vamos a traer otra tabla, Luis, para que aquí nos ayudes, ¿eh? Excelente, chef. Mira, de esta manera. Ahí tenemos, ahí vamos a hacer nuestras rebanadas. Así es. ¿Verdad, chef? Son rebanaditas julianas, ¿verdad? Así es, en corte juliana fino. Vamos a ponerlo aquí, en la parte interna de lo que es nuestro rollo. Muy importante, señora, tener todos los ingredientes, por favor, para que sea paso a paso.
Así es. Recuerdo, primero pusimos el alga marina, ¿verdad? Se partió la hoja en la mitad. Por mitad. Ya pusimos el arroz, una camita de izquierda a derecha, como dijo el chef. Así es, por la parte rugosa, recordemos, ¿no? Exactamente. Vamos a colocar lo que es el aguacate también. Perfecto. Ya pusimos el queso crema. Queso crema. Pusimos el pepino, rebanaditas julianas. Pusimos ahorita el aguacate. Y estamos poniendo, ¿qué? Lo delicioso. Lo que es el camarón, ¿no? Muy bien. El camarón cocido. Mucha gente nos pregunta, oye, chef, ¿y todo el sushi es crudo, no? En realidad, ¿no? Sí hay platillos, ¿no? De repente que sí son al natural. Por ejemplo, el salmón en este caso sí es al natural. Ahora optamos por poner lo que es el camarón. Perfecto. Ya cocido por dentro, ¿va? Muy bien. Mira, chef. Enrollamos, cuidando siempre de que no se nos salga lo que es los ingredientes por la parte de los lados. Perfecto. Sí, y vamos a comenzar a poner lo que es el salmón. Perfecto. Partimos de esta manera, vamos a poner rebanadas delgadas. Qué rico, de verdad, chef. Es muy fácil, de verdad, pero hay que poner muchísima atención. Chef, ¿próximamente das cursos, das talleres? Sí, el próximo año vamos a estar ya dando los talleres de sushi y comida oriental. Estén pendientes porque por ahí vamos a regalar algunas cortesías para aquí, para todos nuestros amigos de Arriba Corazones. Excelente, ¿vale? Así que estar en contacto con él. Mira, vamos a ponerle un pequeño plástico aquí, en la parte superior. Perfecto. ¿Esto para qué, Luis? Esto es para que nos ayude a que no se nos vaya a pegar el maquiso. Previamente al maquiso también ya le pusimos un poquito de Vitafilm, esto también es por cuestión de higiene. Perfecto, chef. ¿Va? Excelente. Mira. Recuerda, hay que checar por favor lo que está haciendo él, siempre está humedeciendo el cuchillo con agua, ¿verdad? Y ahí estamos partiendo, chef. Así es. Yo recomiendo siempre todos los rollos, dividirlos en 10 bocadillos para que sea un poquito más fácil de digerirle, ¿va? Chef, ¿cuánto nos gastamos en hacer eso? Alrededor de unos 40 pesos por persona, Luis. Ve nada más, súper muy económico, de verdad, y va a quedar súper bien, señora, con todos sus invitados. Así es. ¿Recuerdas que trajimos una manzanita? Sí, chef. Vamos a poner la parte superior, recortemos aquí. Qué elegante, manzana verde. Así es. Qué delicia, ¿verdad? También está partiéndolas en rebanadas. Rebanadas delgadas. Ajá. Perfecto. Podemos también utilizarlo como un adorno, mira. Chef, aquí también te podemos poner también ya lo que viene siendo nuestra salsa. Así es. En esta ocasión trajimos, Luis, soya con limón, también chilitos toreados. A mucha gente le gusta mucho lo que es el aderezo. Puede ser un aderezo blanco. Para este rollo yo lo recomendaría, tipo ranch. ¡Qué riquísimo! ¿Sí? ¿Quién va a querer, chicos? Todos van a querer, definitivamente. ¿Y qué está haciendo, chef, con esto? Aquí vamos a partir un poquito de cebollín. Esto le agrega también un poquito más de sabor. Verdad que sí. Lo que es nuestro rollo. Ven nada más. Y ahí está casi nuestra presentación lista. Así es. ¿Les gusta la soya con limón? ¡Sí! ¡Sí! Y también con mucho picante, ¿verdad? Mucho picor. Ahí está. ¿Listo, chef? Así es. Muy, muy bien. Ve que riquísimo, definitivamente. Hacerlo es muy fácil, chef. Súper facilísimo. Mucha práctica. No, en realidad no se necesita tanto. Es muy sencillo. Enrollar cualquiera lo puede hacer. Chef, por favor, tu número telefónico, redes sociales. ¿Haces cualquier tipo de evento, banquetes? Así es 3563-6380. Búsquenos en Facebook como Fer Ávalos Chef. Estamos a la orden del siguiente año con los talleres y estamos completamente aquí para, como dicen, responder todas las dudas, ¿no? Excelente, chef. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, chef. Perfecto. De acuerdo, chicos, pues nos vamos con Ceci al otro lado del estudio. Regresamos con más. Muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a Boutique Chardin ya a comprar toda nuestra ropa para esta Navidad, para recibir el Año Nuevo, Día de Reyes, tener ya nuestro guardarropa excelente y con la mejor marca, que es la marca Joseph? La marca Joseph, que se está trabajando totalmente en Boutique Chardin. Les recuerdo, diríjase a Avenida Hidalgo 1187 entre la calle de Chilardi y Nicolás Romero. Teléfono 3826-4675 y 3826-4468. Toda la gente que haga mención del programa de Arriba Corazones obtendrá su descuento especial. Boutique Chardin, presente con nosotros. Y bueno, pues si usted está preocupado por falta de liquidez, problemas de liquidez, nosotros le vamos a ayudar en dinero por tu auto. Préstamos inmediatos totalmente. Usted puede acceder a un préstamo rápido por su vehículo sin necesidad de dejarlo y sin aval y le vamos a resolver en tan solo 40 minutos. Tres sucursales, una en Providencia, Cruz del Sur y otra en Puerto Vallarta, Jalisco. A toda la gente del mercado de abastos los invitamos a que se dirijan a Dinero por tu Auto. Avenida Cruz del Sur 2434, Colonia Jardines de la Cruz, teléfono 3810-0871 y 3810-0528. Dinero por tu auto en tan solo 40 minutos. Bien, vámonos.
vámonos a nuestra sección médica. El doctor Francisco Rodríguez, nuestro ortopedista, ya está listo y preparado. ¿Cómo está, doctor? Bien, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, hoy el tema es... Sí, la prevención de accidentes en los niños. Ahora que los niños, pues bueno, van a estar de vacaciones, o están de vacaciones, cada vez ahí va a haber más niños en la calle, y es importante tener algunas precauciones sobre esto. Para empezar, es importante saber que las lesiones que causan en los niños es la primera causa de mortalidad en ellos. Puede tener repercusiones que van desde lesiones que sean leves hasta lesiones muy graves que pongan en peligro su vida. Esto es muy, muy frecuente y es casi responsabilidad de los padres la mayoría de las veces que sucede esto. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un hospital de concentración de salud pública y muchos llegan, ¿por qué se cayeron de la moto? ¿Por qué estaban jugando en la calle? Y siempre les pregunto a los padres, ¿y qué hace un niño de 5, de 6, de 10 años sobre una motocicleta? Porque realmente no están hechas para ellos. Hay estudios en que revelan que las lesiones en los niños por motocicleta, no hay ningún niño que la pueda soportar. Entonces, casi siempre sufren lesiones que son considerables o graves. Entonces, también va a ser por los grupos de edad. Cuando el niño empieza a gatear, empieza a tener exploración de diferentes objetos, empieza a trepar cosas, empieza a meter cosas en la boca. Entonces, también estas lesiones pueden ser por atragantamiento o por ahogamiento. Es importante que la mayoría de las veces de los accidentes que le suceden a los niños es en el hogar. En segundo lugar es la escuela y en tercero son los accidentes de tráfico. Por eso es importante tener ciertas condiciones. Lo más frecuente pueden ser las caídas, las intoxicaciones, puede haber quemaduras, como dijimos, la ingestión de cuerpos extraños o también los accidentes de tránsito. Por eso es bastante importante tener ciertas condiciones que nos puedan ayudar. Por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir las caídas, sobre todo cuando son niños y que los tenemos en las cunas, que los barandales sean altos, no tratar de ponerle ni que sean objetos como peluches, como almohadones, ya que los niños pueden trepar y fácilmente brincar los mismos, en los baños tener pisos que no sean resbalosos, que no estén mojados, también cuando tenemos algún tipo de electrodoméstico o cuchillos que estén fuera del alcance de los mismos, así como objetos calientes, poder conocer cuál es la temperatura del cuerpo que tiene nuestro niño para cuando lo vamos a meter al baño, también no quemarlos con el agua que esté demasiado caliente y dejar fuera de su alcance todos aquellos productos que pueden ser peligrosos a ellos, incluso aquellos que nosotros muchas de las veces tenemos a la mano, lo que viene siendo los productos tóxicos o los herbicidas o también algunos insecticidas. Sobre todo en la calle es muy, muy importante que los niños no deben de jugar en la calle, lo deben de hacer en un parque donde no haya lugares de tránsito, ya sea automovilístico o de motocicletas, que no sean las resbaladillas muy altas y siempre, siempre, siempre supervisarlo. Para los accidentes de tránsito es recomendable que los niños menores de 10 kilogramos siempre viajen en la parte posterior del auto y sobre su silla. Perfecto, doctor. Si hay alguna duda, ¿qué teléfono se pueden comunicar con usted? Pueden marcar al 3915-9598 o el celular 333-954-1013. Y lo mejor de todos, cuidar a los niños para que puedan disfrutar sus vacaciones. Perfecto. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Gracias. Felicidades. A ustedes. Bueno, vámonos nosotros a la UNIVA. La Universidad Católica está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones con un programa que se llama Impulso Profesional, licenciaturas para gente que trabaja. Tenemos varias licenciaturas, varias carreras, que es Administración e Innovación de Negocios, Comercio y Logística Internacional, Contaduría Fiscal y Finanzas. A comunicarse 01-836-9900, www.univa.mx. Les recuerdo que tienen que hacer mención del programa de Arriba Corazones. La UNIVA, la Universidad Católica. Y vámonos ¿a dónde? A los Altos de Jalisco de Jesús María, donde se cultiva el mejor agave reconocido en Europa con la calidad de exportación y premios a nivel nacional e internacional. Es muy importante que ustedes llamen, pidan más informes al 38-23-17-38, 38-23-17-38. Campo Azul de los Altos de Jalisco de Jesús María. Vámonos al otro lado del estudio, a la sección de manualidades con Luis Enrique y Monse. Adelante con ellos. Así es, muchas gracias. Estamos con Monse Plasencia, que vamos a hacer algo muy divertido y muy fácil.
difícil de hacer, para que toda la gente que está en casita, por favor, ponga muchísima atención. Vamos a pasar los materiales porque viene Navidad y hay que decorar esos lugares muy rinconcitos, muy especiales de la casa. ¿Cómo estás, Monse? Bien, Luisito. Oye, encantadísimo, porque vamos a hacer algo muy divertido, algo muy fácil con lo que tenemos realmente en casita. Así que hay que divertirnos a lo grande, como debe de ser, ¿cierto? Así es. Mira, recibimos varios textitos donde nos decían las mamás cómo hacer que luzcan nuestras velas para esta Navidad. Entonces, ahí te van los materiales. Excelente. ¿Cuáles son? Es foamy. Perfecto. Grapitas, tubos de papel, listón y velas. Repetimos otra vez. Foamy, grapas, una engrapadora, tubos de papel, listón, que podemos encontrar en cualquier lado, así y velas. Perfectamente. Una vez que ya los tenemos, tenemos todo el material, ¿cuál es el primer paso que vamos a tener, Monse? Mira, Luis, vamos a agarrar nuestras hojitas. Y aquí en nuestras hojitas, con nuestro tubito de papel, vamos a sacar la medida de nuestro tubo, que más o menos es 10 por 18. Perfecto. Una vez que sacamos nuestra tirita, ¿sale? Nos va a quedar de esta manera. Excelente. ¿Sale? Vamos ya a agarrar. Cortamos. Ya traemos un poquito previamente ya. Perfecto. Para más rápido. Vamos a envolver nuestro rollito. Muy bien. ¿Sale? Con la grapa. Tratamos de usar aquí la grapa y no tanto el pegamento, por lo mismo que es la vela. Perfectamente. ¿Sale? Después vamos a sacar otra tirita de nuestro foamy diamantado, igual, perfecto, de 18 por 10. Excelente. ¿Sale? Más o menos así. Una vez que tenemos nuestra tirita, vamos a hacer un margen de 1 centímetro arriba y abajo, como se ve aquí, y wow, líneas de cada centímetro. Una vez que lo tenemos, empezamos con nuestra tijerita. Normalmente se hace con un cúter y una regla, pero en esta vez, para las que no sepan, lo hacemos con nuestras tijeritas. Perfecto. Una vez que tenemos bien cortadito nuestras tiritas, hacemos lo mismo, pero con el margen, como te repito, de un centímetro. ¿Sale? Perfecto. Súper fácil y bien rápido, mira. O sea, que son como las de Aladino. Sí, ¿cierto? Ándale. Perfectamente. Y súper barato, todo lo tenemos en casa. En la papelería podemos hacer. Exactamente, y mira, qué bonito queda. Wow. Oye, qué práctico y qué fácil y qué divertido. Muchas personas lo hacen y los cuelgan los árboles. Cierto. Yo en este caso lo hicimos de esta manera, mira. Ve qué hermoso. Y ponemos nuestra velita, le ponemos un moñito, apoyándonos con un alfiler. Repito, tratamos de no usar aquí el pegamento por lo mismo que tenemos la vela, se nos puede fundir. Mira, y así nos queda. Ponemos nuestra velita y listo. Súper baratos y súper económicos. Excelente, Monse. Muchísimas gracias. Tu número telefónico y redes sociales de las Manitas de Mamá. Nos encuentran en las Manitas de Mamá. Ahorita pronto empezamos un taller en enero. Acabamos el navideño. Perfecto. Comuníquense con nosotros vía texto. Los esperamos. Nos sigan viendo. Exactamente. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos mucho más aquí en Arriba Corazones. Público de Arriba Corazones, les deseo una muy feliz Navidad en compañía de toda su familia, que es lo más importante. Sus amigos sepan valorar qué es lo que tienen y qué quieren mejorar el próximo año, en el 2017, que también les deseo que sea muy próspero, feliz, contento, compañía de toda su familia y siempre lo mejor, su amigo Armando Parra. Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. En Tlaquepaque tenemos consentidos. Si vives en Tlaquepaque y tienes entre 60 y 64 años de edad, aprovecha el 50% de descuento al pago del impuesto predial. Si eres mayor de 65 años, eres beneficiario de la exención total del pago, hasta un monto de $1,000,000 del valor catastral. Acude a las recaudadoras con tu comprobante de domicilio, tu último recibo del pago predial y copia de tu IFE. Consintamos a nuestra ciudad. Tlaquepaque. Obras con sentido social. Hotel.
Hotel Villa Monte Carlo tiene todo preparado para que no te preocupes por la cena de Año Nuevo. Así que celebra con nosotros el 2017. Disfruta de una deliciosa cena, música en vivo, fuegos artificiales, las tradicionales 12 uvas y una copa de vino blanco. No lo pienses más y reserva tu lugar. No escapo porque soy culpable, escapo porque soy inocente. Lifetime Movies, todos los miércoles a las 10 de la noche, solo por Lifetime. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México donde puedes ver todo el acontecer de tu ciudad en video. Entérate en vivo con los noticieros de tu ciudad o consúltalos en el momento que quieras. Interactúa con nosotros en redes sociales. El valor de estar bien informado por Meganoticias.mx. Quiero hablarte del futuro, de las maravillas que te esperan. Todos nuestros esfuerzos son para que vivas en paz, para que crezcas tranquilo y feliz. El futuro puede ser brillante, porque Zapopan quiere ser la ciudad de los niños. Con Megacable Empresas tu negocio crece. 25 megas, llamadas ilimitadas, dos líneas telefónicas, todo por 500 pesos al mes. Y si te cambias con tu mismo número, disfruta 6 meses a 399 pesos. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Megacable Empresas lo consigues. Luis Enrique en la sección de manualidades. Adelante con ellos. Muchísimas gracias. Estamos con Tere. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, ¿y tú? Oye, padrísimo. Vamos a ver una bisutería hermosa para toda la gente que está en casita. Claro que sí. Esta es una buena opción para sus regalos navideños. Oye, padrísimo. No gastamos tanto. Vamos a ver los materiales, chicos, por favor, en este momento para que la gente ponga muchísima atención. Y ahorita nos pasas datos de tus cursos que tienes. Claro que sí. Y es algo muy fácil y es poquito de material. Vamos a necesitar 60 centímetros de gamuza ancha, 12 perlas y alambre de calibre 12. Perfectamente. Sí, solamente eso, es algo muy, muy sencillo, pero es una pulsera muy lucida. Ahora, mira, tenemos aquí nuestros 60 centímetros y nosotros le vamos a dar un espacio de 11 centímetros. Perfecto. Y aquí vamos a empezar a amarrar lo que viene siendo nuestro alambre. Muy bien. Hay que acomodarlo para irle dándole vueltas. Acuérdense que es como nuestro espiral. Perfecto. Le vamos a dar como unas 6 vueltitas. Excelente. Pero muy apretado y cuidando que quede muy, muy apretadito. Muy bien. Porque viene siendo nuestro adorno. Aquí del otro lado volvemos a hacer lo mismo para que quede nuestro espiral y parece que queda como una terminal. Excelente. Aquí ya después de esto le vamos a meter lo que viene siendo nuestras perlas. Tú le puedes, aquí, como en este caso es una perla como tipo gota. Como gota o parece como alargadita como arroz. Perfecto. Necesitamos solamente poner como 6 perlas. Perfecto. Y este diseño tenemos la opción de ponerlo doble, como o triple o simplemente sencilla. Excelente. Ya que, mira, ya aquí ya puse 5 perlas. Perfecto. Aquí fíjate bien cómo le vamos a hacer. Es muy importante que vean cómo vamos a darle el terminado. Perfecto. Cuando se te llegue a atorar así la perla, simplemente ya le jalas. Ajá. Le jalas.
porque hay unas que están como más cerradas. Aquí acomodas muy bien para que te quede como tipo esclava. Perfecto. A jalarle bien, 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 bien. Y pones tu dedo aquí y le vamos a volver a dar vuelta. Fíjate muy bien. Esto es muy importante que te quede bonito, porque es parte de la decoración. Y le vamos a dar igual 6 vueltas hasta que quede igual que del otro extremo. Perfecto. Ya aquí cortamos. En esta ocasión la voy a dejar sencilla. Excelente. Para que vean la opción. Aquí la traje doble o la traje triple. En esta la vamos a dejar sencilla. Excelente. Y también te fijas, mira, es un bonito regalo. ¡Buenísimo! Y esta, en color tinto, que es el color de moda. Exactamente. ¿Verdad? Tere, pasan un número telefónico. Claro que sí, me pueden llamar al 1379-3571 o seguirme en Instagram en Terea-Oficial o en Facebook como Terea. Y también les recuerdo a nuestras amigas que vamos a tener curso de diseño y armado el próximo 9 de enero. Empezamos. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ya estamos listos con Ceci. Vamos al otro lado del estudio. Muchas gracias, Tere Alcalá, gracias. Y bueno, les recuerdo que nos vamos inmediatamente a nuestra sección médica con el doctor Omar Flores, cirujano plástico, que ya está listo y preparado con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muy bien. Ustedes, buenos días a todos. A ver, el tema de hoy, que es algo bien importante, ¿verdad, doctor? Bueno, vamos a hablar sobre lo que la vez pasada no alcanzamos a hablar con mucho tiempo, es lipoláser de alta definición. Ajá. O HD en algunos lugares, de high definition. Aquí tratamos de hacer marcaje abdominal. O marcaje abdominal. Ajá, el llamado six-pack, el famoso six-pack que deseamos muchos tener. Lo podemos marcar en este momento con un poquito de láser. Aquí vamos viendo rápidamente un paciente en el cual puse implantes de pectoral también. Como pueden ver, es un paciente que sí trabaja un poco el gym, tiene sus brazos fuertes, etcétera, pero la distribución abdominal por genética tal vez, o bueno, por una dieta no tan regular. Este es el mismo paciente a las 24 horas después de operado. Vean cómo se ve ahí los drenajes y cómo está el trabajo manual que realmente se realizó sobre sus mismos músculos abdominales. Los delineamos nosotros, o sea, muchas veces con las manos de manera rudimentaria, o en algunas otras ocasiones lo hacemos con una tomografía y veo exactamente por dónde van las líneas musculares, hago el marcaje. Y posterior a esto, este es el mismo paciente al mes y medio, ya cuando desinflamó, que está en muy óptimas condiciones. Un poquito lejos se ve la foto, pero ese es el equipo láser que utilizo para hacer tanto liposucciones con láser como marcaje en alta definición, marcaje abdominal o six-pack. ¡Qué barbaridad! ¡Qué hermoso se ve! ¿Qué decías, Tere? Para las mujeres. Sí, también. Claro. De hecho, hoy en día tengo muchas mujeres que les llamamos en los medios que son, o sea, que le dan muy duro al gimnasio, que son como crossfiteras. Híjole, hay mucha mujer que ahorita le pone mucho empeño al ejercicio. Muchas llegan y me dicen, oye, Omar, pues es que siempre he tenido un poquito de gordito aquí, un poquito de gordito acá, y las delineamos con alta definición en su liposucción. Perfecto. Y quedan muy, muy, muy padres. También podemos definir toda el área del brazo y dejar el deltoides más marcado, sobre todo mujeres que dicen, oye, yo le doy muy duro al ejercicio. Y no se me marca, y tengo flojo. Dice, estoy brazuda, doctor, ¿qué hago? Y hacemos el brazo en 4 secciones, lo divido, o sea, no todas se aplican igual, a distintas intensidades de calor, y el brazo contrae, en la mayoría de los casos, muy, muy padre. Perfecto, si hay alguna duda, queremos marcarle, doctor, ¿cuál es su teléfono? Es el 3611-2683. Uh-huh. Y estamos ahí por el área del hospital de Puerta de Hierro, sí. Gracias, doctor, okay. Que le vaya muy bien, felicidades. Contrario. Nos trajo muy buenas noticias para esto. Gracias, gracias a ustedes, doctor. Buen día. Se nos terminó el tiempo, nos vamos, nos despedimos. Buen provecho, hasta mañana, vámonos. Campo Azul presentó. Meganoticias.mx, el único portal informativo en México.